Buenos días por la mañana de un viernes soleado. Bienvenidos al Vlogmas 15. Today, lo único que he hecho es editar el vídeo que ayer no edité porque ya visteis que estaba dormidísima y toda la tarde estuve ocupada. Editar, subir el vídeo, programarlo, bla, bla, bla. Y me he duchado y he estado recogiendo la habitación, viendo vídeos, no sé qué. Voy a estudiar. Tengo todo el día de hoy. Hoy solo voy a estudiar, ver a mis abuelos y evidentemente las cosas que me surjan hacer si acabo de estudiar o si decido hacer pausas o lo que sea, así que os voy contando. Pero el objetivo de hoy es estudiar, estudiar mucho. Así que allá voy. Hoy comemos pollo y verduritas. Y mi padre y mi hermano también comen garbanzos. ¿Tu pollo no te toca? Es las verduras con huevo duro. Ah, vale, o sea, el pollo no es para mí. No, es para ellos. Ah, es para ellos. Pues hoy comemos verduritas con huevo duro. Hola mi gente, como habéis visto, lo único que he hecho hoy, pero literalmente lo único, es estudiar. También me he hecho las cejas, que ya me he dejado esto un poco rojo, pero bueno, ya se me bajará. Ver TikToks y ya está. En plan, no he hecho nada más, pero estudiar bastante. Llevo la mitad de estudiado y lo tengo el martes, estamos a viernes. Sí que es verdad que me voy el finde, pero es fácil. Voy a poder, tengo que dejar de estar estresada. Estoy muy estresada hoy, o sea, lo he estado psicológicamente muy bajita porque me está agobiando mucho el hecho de estudiar, pero bueno. Estamos bien. Entonces, voy a hacer la foto de la Primor Box, porque así ya la subo, porque esta mañana se me ha olvidado, así que la haré con luz artificial. Y me voy a comer el adviento y nos vamos. Foto hecha, la voy a subir ahora, así que cuando veáis el vlog, si veis mis historias, pues justo lo veréis. Me hace gracia, darme un like si venís del vlog. Entonces esto ya lo guardaré porque no tengo mucho tiempo. Y aún me tengo que hacer la maleta y todo, que mañana me voy súper pronto. Vale. Adviento, que me apetece un montón porque hoy he tenido un día muy estudiar, estudiar, estudiar. 15. Una bola de fútbol. No salía. Una pelota de fútbol. Un poco raro, pero guay, literalmente. Me he manchado. 15 de la casita de Kinder Chocobón. Y ya me pongo mis bambas y salgo pitando. Que vamos a ver a mis abuelos y que mi madre sople las velas con ellos, que aún no las ha soplado con sus padres. Así que vamos. No me acordaba que nos había enseñado lo bonita que está la Kira con su cortecito. Ahora está un poco nerviosa porque se ha dado cuenta que vamos a salir y quiere salir. Entonces está bastante nerviosa, pero mirad qué guapa. Mirad, mirad. Mirad qué cosita. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver mi bebé. Ven aquí. Ven aquí. Seu. A ver. ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa estás con tu cortecito de pelo! ¡Qué guapa está, mi amor! Qué guapa. Uy, uy, uy. Llévame, Irene, llévame a la calle. Está muy pesada hoy. Ya estamos bajando de casa de mis abuelos. Que no se ha grabado nada allí porque, nada, estábamos hoy solo los avis, mi madre y yo. Y hemos estado hablando y eso. Pero la Kira está muy pesada por la calle. ¿A que sí, mamá? Está ladrándole a todo. Y va corriendo, no sé por qué. Va a hacer caca, mamá. Aunque haya cagado antes, está buscando dónde hacer caca, Te lo digo. Kira, vamos. Vamos. Uy, qué chiquito. Kira, ¿has arribado a casa, Kira? ¿Has arribado a casa? Ahora verás tú la entrada. ¿Crees que la hará corriendo? Sí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Conejito! ¡Conejito! Y la primera. No iba a ser ella la última. No, lo de Kiris Kuskis. ¿Qué te pasa en la mano? Tengo frío. Ya hace mucho frío. Kira, Kira. Vuestros perros os hacen caso, a mí la mía, ninguno. Kira, en casa, ellas Kira, en casa. Kira, Kira, Kira. Toma. Ah, eso sí lo escuchas, ¿eh? Son unas llaves, corazón. ¿Cómo escucha lo que quiere, eh? Toma. Ahora sí, ¿eh? Ah, uy, suben pizza en un plato del Pocoyo. ¿A que sí? ¿O quién es? ¿Es Pocoyo? Me hace que sí con la cabeza, que no lo veis. Hola. Kira. Kira.
mentira, no. Que estoy hablando de la cámara. Hello, bueno, son las 8:30 del día siguiente. Ay, Kira, me ha escuchado decir hola y se piensa que ha llegado alguien. Bueno, pues la cosa es que ayer me fui a dormir sin hacer nada más porque estaba muy chafada, muy rayada, la verdad. Porque solo pues había estudiado y estaba como con la cabeza en el examen, que si me va a dar tiempo, que si no. Que sí que me da de sobra, si es que lo que pasa es que soy muy dramática con el agobio de exámenes, muchísimo. Y es algo que tengo que cambiar, pero... Entonces hoy he madrugado más para plancharme el pelo y maquillarme lo primero y luego hacer la maleta y acabar de editar este vídeo, que ya lo dejé editado anoche, para subirlo. Sé que es un poco raro porque... no estoy entendiendo mucho, pero esta es la mañana de hoy. O sea, hoy estáis viendo este vídeo. Bueno, la cosa es que aún no me he hecho la maleta, así que la vamos a hacer juntos. Y me voy a comer también el adviento porque ya me voy de vacaciones. Me voy. Pijamita. Voy a hacer neceser de maquillaje y de neceser. Corrector. Esponja. Polvos. Rímel. Cejas. Y el lip combo lo llevaré en el bolso. Hoy voy más maquillada, pero mañana yo creo que no me haré tanto, entonces no me llevo más. Siempre llevo muy poco maquillaje y luego me apetece ponerme algo más. Pero bueno, si no, Ana o mis amigas me dejarán. Cepillo de dientes, desodorante, cepillito del pelo. Y me voy a llevar esta crema, el serum, que seguramente ya se me acabe porque llevo ya un tiempo. Y esta crema, que es la de noche. Oye, me ha cabido todo en el mismo. Genial. Claro, me faltan las cosas de la cámara, pero es que igual las llevo directamente en el bolso. Los cascos es importante. ¡Qué agobio! Odio hacer maletas. Son para la vuelta, así que ahora los dejo dentro de la maleta porque no los voy a usar porque voy en coche con mis amigos. Sí que los voy a usar ahora. Sí que los voy a usar, amiguitos, porque voy sola hasta casa de Alexia, que vamos en coche. Pues guardo la funda. Pues nada, esto aquí a mano. Vamos a comernos el adviento. Hoy es día 16. 16... barrita Kinder. Me llevo esto también, que tengo que grabar la campaña. Y os dejo ya porque ya solo me queda editar este vídeo antes de irme. Y me voy, aunque lo tendréis todo en el próximo vlogmas. Entonces, os cuento, domingo no va a haber vlogmas porque no me voy a llevar el ordenador al viaje. Solo para editar un vlogmas, en plan, prefiero no moverlo. Y porque también he pensado, y para mi gestión va a ser muchísimo mejor. Aparte de para disfrutar un poquito más de esta escapada. Porque psicológicamente, creáis o no, me estresa el tener que editar un vlogmas de hoy para mañana siempre. Entonces, iremos esta vez con dos días de retraso, es decir, el lunes se subirá el vlog más del sábado y el martes el del domingo, así que el mismo domingo por la noche puedo editar los dos y puedo dedicarme al examen. Igualmente estarán grabados todos los días, lo único que el domingo no hay vlog más, se retrasa en un día. Espero que os parezca bien, sinceramente lo tenía que hacer porque es que si no, no sabía ya cómo gestionar mi vida. Y el estrés empieza aquí y al final en los vlogmas también se nota. La anécdota del autobús os la contaré, que he prometido mil veces que la contaré y en este vlogmas tampoco la he contado, pero os la contaré, es bastante asquerosa, pero se tiene que contar. Así que nada chicos, nos vemos. Siento un poco este cambio de planes de última hora, pero es que si no, no podía gestionarlo mejor.